Si quieres mandar saludos a alguien, un mensaje de amor, lo que tú quieras, cantar, bailar, ay, si sí, no, todo lo que tú quieras es tu programa, ya lo sabes, ahí estamos contigo. Buenos días, este, hola, buenos días, participo por los boletos, claro que sí, Alejandra Mora, buenos días, participo también, soy Dolores Carmona, buenos días, quiero participar. Este para ir con mi marido, ya que no tuvimos nunca un noviazgo como tal. Ah, ¿cómo está eso? Y ahora no tenemos espacio para nosotros. Trabajo e hijos, participo. Claudia Aguilar. Claudia, voy a hacer un paréntesis. No, a ver, no pongamos pretextos. Uno mismo se bloquea. Hay que encontrar ese espacio entre parejas siempre. Siempre. ¿Tienes Gracias. hijos? Sí. Y los demás porque sí pueden. Y tienen hijos también. Entonces, vas a ver, primero Dios. Buenos días, soy Víctor. Eh, 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 muy hermoso y festejado, bendecido Día del Amor y la Amistad. A todo Radio Mujer, a quien quiero tanto, deseándoles lo mejor, que la pasen súper todos sus seres amados en este momento. Es un, un día especial para mí, mi querida Moni y sus distinguidos invitados. Me encantaría me incluyeran también para participar en los boletos para ir a ver al gran señor Ignacio López Tarso. Muchas gracias anticipadas por su atención, bendiciones y con todo mi cariño, muchos abrazos. Y todo lo mejor para todos. Soy Vicky. Volver a sus... Vi, vuelvo a sus... Or, estoy a sus órdenes. Vicky, dame tu nombre completo, apellido completo. Tengo varias amigas, Vicky, que también escuchan el programa. Vicky, Vicky, nombre y apellido completo, por favor, todos. Claudia Aguilar también participó, nombre y apellido completo, todos. Rodrigo Chanampe, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido. Mónica. ¿Qué tal? Feliz día también. Feliz día a todos del amor, la amistad y todo lo que quieran festejar hoy. Así es, todo, todo lo que quieras. <laughs> eh, sí, pues bueno, parte de convivir en pareja es ir al cine. ¿Cuál sería la película que Ajá. sea del concepto en amor por Ajá. excelencia que tú puedas recomendar? Uy. Eh, quizá A Love Story*, que es una película como de los setentas. Uh -huh. Que obviamente *Titanic*, *Ghost*, uh -huh. eh, ¿qué más? Hay una película que de *Notebook*. Uh -huh un poco más cercana con Ryan Gosling, uh -huh. y Rachel McAdams, es una bonita historia de amor, uh -huh. una historia que tiene que ver con un amor como un poco más triste y una no tan no tan exitoso, pero que tiene que ver con el día, se llama Triste San Valentín. Uh -huh. eh... Ay, no, esa no. No, no chicos, <laughs> no quiero sí. no, 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 nada, no, nadie escuchó eso. <laughs> Pero tiene que ver con el día. Entonces, claro. pero es como todo, retrata todas las etapas de, del amor, pues no nada más como las felices. Yo acabo y... de ver el fin de semana la de Novia Fugitiva con Ajá. mi novio Richard Gere. Sí, claro. Y Julia Roberts, Ajá. que es mi rodilla. Y también Sandra Bullock, que Así también es. sale en una película muy linda que se llama La Propuesta. Que uh -huh. Está súper linda, son comedias de amor. Sí, divertidas. comedias divertidas amor. Una de hace mil años y que la música es preciosa porque es de los Beatles, uh -huh. Melody. Ah, okay. Ay, ¿qué, ¿no las has visto? Sí. sí. ¿Qué, qué cosa tan linda de película, uh -huh. ¿eh? Sí, pues son algunas películas. Uh -huh. de, bueno, el amor ha sido como el tema fundamental dentro del cine, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que esas películas que a lo mejor puede ubicar un poco más fácil a la gente. Tienes son, toda la razón. Son como fáciles. Si ir. ese es un, un porcentaje del 100%. Lo, ¿Cuántas películas se dedican a hablar de las emociones y el amor? Casi todas, de hecho. Ah. Incluso las que no son de amor uh -huh. tienen alguna subtrama romántica, ¿no? Algún interés romántico de los personajes. Uh -huh. Creo que es como un tema que está como fundamentalmente muy centrado en casi todos los personajes, ¿no? O sea, uh -huh. es como raro un personaje que no tenga algún interés romántico. Uh -huh. Incluso películas que son violentas, hasta el mismo. O de acción, el mismo. Por ejemplo, James Bond, pues siempre tiene alguna chica bonta la que de la que no debe enamorarse, pero que a veces se enamora, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, ¿no? Entonces hasta personajes de, de acción o los superhéroes, pues están con estos intereses románticos que los atormentan uh -huh. a veces, ¿no? Entonces creo que el amor, pues es un tema como central porque pues es parte de todos los, nosotros, ¿no? Entonces, ya sea que triunfe o no triunfe, es parte central y entonces siempre va a ser como un eje dentro del cine, ¿no? Uh -huh. O sea, dentro de cualquier género, creo. Bien, ojalá que nos compartan los amigos uh -huh. que nos están escuchando oh, qué película les agrada cuando hablamos de... de amor. Que, te, que digas, ay, esta me su... no, no, qué linda película, ¿no? Sí, Ahí hay está. una que se llama también El viajero uh -huh. en el tiempo con Eric Bana, que es también uh -huh. como muy romántica, este es un, una historia de amor a través del tiempo, uh -huh. entonces creo que esa es como una también a mí me gustó mucho esa película bien recomendaciones de esta para semana? semana tenemos dos como importantes a ver si alcanzamos a hablar de una tercera uh -huh. eh, una es todo el, por todo el dinero del mundo uh -huh. es película dirigida por Ridley Scott eh, el mismo director de Alien, Ray Runner, Gladiador eh, ahora trae una película que causó mucha polémica porque estaba en ella Kevin Spacey entonces Kevin Spacey pues acaba de ser acusado mm -hmm. por todas estas cuestiones de acoso sexual y todo lo que fue de hecho el caso que destapó el movimiento #MeToo, ¿no? Así el es. caso de Kevin Spacey y eh, la película retrata bueno antes de hablar de lo de Kevin Spacey la película retrata el secuestro de uno de los nietos de uno de los más grandes millonarios de la de la historia, ¿no? Se si está basada en hechos reales. Mm -hmm. El millonario se llama Jean Paul Getty, pero tiene como particularidad dentro de este secuestro y dentro del caso histórico que cuando le secuestran a uno de sus nietos, que uno de sus nietos es. El, el nieto que le secuestran es uno de una, una, es hijo de una ex-esposa de uno de sus, de sus hijos, ¿no? O sea, ya está divorciado de uno de sus hijos. Él no quiere pagar el, el rescate, ¿no? O uh -huh. sea, por más de que es uno de los hombres más este, millonarios del mundo y que cuenta con todo el dinero, así como lo dice la película del mundo, y los mafiosos italianos saben que cuentan con ese dinero, uh -huh. él se niega a pagar el rescate porque dice que en el momento de ceder eh, cualquiera de sus otros nietos va a ser secuestrado y todos van a querer secuestrar a sus nietos. Uh -huh. Entonces él no puede ceder ante el terrorismo, ¿no? Entonces uh -huh. es esta postura de, bueno, ¿qué hacer en ese momento? Y empiezan a... En la película lo que hace es... este calificar o dibujar a este millonario como una figura vara y como alguien que no está dispuesto a dar su dinero, más allá de que se trate de, de su familia. ¿no? Uh -huh. Entonces es este juego entre el poder y el dinero y la mafia y cómo al final de cuentas va como emparentando a los secuestradores con esta figura del, del poderoso también. ¿no? O sea, es un poco también una crítica hacia la acumulación de riquezas, uh -huh. hacia el capitalismo un poco también. Creo que es por eso va la película. Y tiene como particularidad eso, que en el personaje este del, del millonario era interpretado por Kevin Spacey, ¿no? Lo habían hecho una como ma un maquillaje como para que luciera de, de 80 años. Pero bueno, cuando se destapa el caso, Real Scott decide que tiene que volver a firmar. O sea, ¿por qué? No tanto por una cuestión moral. Él, él en una entrevista lo dice, o sea, lo dice que no lo hace tanto por una cuestión de moral o porque él quisiera hacerlo y desaparecer a Spacey, sino más bien porque sabía que la película taquilleramente no iba a tener el mismo, iba a ser como muy eh, pisoteada, si sí aparecía Kevin Spacey, ¿no? o sea, si sí le daba la oportunidad de desaparecer. Fue lo mismo lo que hicieron los productores de House of Cards, House of Cards en Netflix también decidieron cancelar la serie porque estaba Kevin Spacey, ¿no? Entonces, pero más allá de cancelar el lanzamiento de la película, Real Scott decide... Eh, llamar a otro actor y bueno el actor que llama es un actor consagradísimo en Hollywood que es Christopher Plummer eh, todos lo recordamos así por la novicia rebelde no entonces es el actor de la novicia rebelde es un actor que ya tiene 88 años pues está cerca de los 90 entonces gran no, actor gran actor no necesitaba de maquillaje para no, hacer no, el papel no, qué entonces qué edad tiene ya casi 90 años y es un galán sí 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 acaba de ganar guapísimo el señor sí 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 en el 2010 ganó el Oscar a mejor actor de reparto y curiosamente al, hacer, al ser incluido en esta película se gana una nominación a mejor actor de reparto también ah, qué bien. entonces sí filmaron las escenas con él y que salen más en más de la mitad de la película en nueve días o sea, se tardaron nueve días en volver a filmar más de la mitad de la película y, y requirió la película 10 millones de más extras de presupuesto por volver a juntar a los actores al set a todo el grupo. a cobrar. Ajá, para los actores no cobraron, pero Anda. pero ajá, no cobraron, pero sí cobró pues el equipo que tenía que filmar de nuevo, ¿no? Ya. Entonces, sí, lo hizo de nuevo y les parece que lo todos están como muy, la crítica está muy contenta con su actuación. Y parece que hasta lo hizo mucho mejor que, que Kevin Spacey. Mira. Entonces, le sirvió la película, no solo porque eh, logró una mejor actuación de él, sino también porque, pues, moralmente y ante la gente se ve como, como algo destacado, quizá, ¿no? O sea, sobre todo en que, que no esté Kevin Spacey ahí, ¿no? O sea, uh -huh. Creo que a lo mejor es un castigo, a lo mejor demasiado fuerte uh -huh. para Spacey, pero bueno, eh, ya será la, ya pagará él las consecuencias no ya las está ya las está pagando en tierra, pues, en tierra sí uh -huh. entonces pues eso pasó con él no hay otra película que se estrena también y que es importante porque tiene cinco nominaciones al Oscar entre ellas mejor este película mejor director eh, mejor actriz de reparto mejor actriz y mejor guion original es Lady Bird eh, tiene la, también la curiosidad que es, está dirigida por una mujer de 34 años Greta Gerwig y que tiene algunas posibilidades de ganar el Oscar, a lo mejor del toro lo va a conseguir, pero tiene algunas posibilidades, sobre todo porque el Oscar a veces suele ser un poco políticamente correcto. Y bueno, estamos en una época en donde también, como todo este surgimiento del Me Too y todo eso, le, a lo mejor le brinda un poco más de posibilidades, ¿no? De hecho, Natalie Portman en los Globos de Oro hizo una como declaración en el sentido de que no había ninguna directora nominada, ¿no? Entonces, posterior a Los Globos de Oro, se hacen las las nominaciones y ya dominan a Greta Gerwig, ¿no? La película es una, un retrato adolescente de una chica que está viviendo su identidad, ¿no? Y descubriendo su identidad y ha sido muy bien criticada. Pues ahí está. Uh -huh. Sí. Fui a ver la del de Pentágono, Ajá. Los Secretos Escondidos. Los Secretos, obviamente, del ah, Pentágono, Pent más bien. <laughs> Oye, Secretos Escondidos creo que ya quedó claro, ¿verdad? Así es. <laughs> The Post. Ajá. Buenos actores. Sí, sí. Diálogo. Sí denso, cansado, denso. Sí, rápido, es, es pesada y es pesada. Sí, es una siempre las películas con trama política pues van a ser uh -huh. algo algo pesadas. ¿no? Pero interesante, interesante cómo se maneja lo que es este la prensa. Sí, así ¿verdad? es. ¿Verdad? Uh -huh. Y lo que luchan por el poder de la información. Uh -huh. Eso es lo que rescatamos de de la película, claro. de la película, pero sí, no fue que me apantallara así como que no, ¡Ah, de hecho no tiene posibilidades de, de, no. de ganar. No. Es de Steven Spielberg. Es de Steven Spielberg, pero no, no lo nominaron y no tiene tantas. Rodrigo, por favor. Eh, mis Compártenos. Redes. sí, son escritor Rodrigo Chanampe, ahí me pueden encontrar en Facebook. Ahí estamos. Y siempre pendiente de tu crítica para Haces queda menos tiempo para que lleguen los Oscars así es entonces ya daremos algunas este, predicciones tres semanas <laughs> sí tres semanas ya está ya estamos a menos de un mes gracias Rodrigo no, 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 no. pasa la super bien igual, de verdad gracias día. por tu amistad también con el equipo de Mundo Mujer y lo mejor para ti toda tu igual familia igual para todos ¿Eh? gracias ¿Y lleguen todas las chicas con Rodrigo vamos <laughs> su corte gracias. regresamos <laughs>